Seguimos nuestro recorrido por el Eje Cafetero. En el capítulo de hoy aprenderemos sobre la historia del judío errante, un mito que data desde los mismos tiempos de la crucifixión de Cristo. Y ya, yo viajé en el tren. Le digo las estaciones. Póngale pues cuidado. Cali, Guanabanal, Palmira, Cerrito, Ginebra, Bacarí, Buga, San Pedro, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Uribe, La Paila, Zarzal, La Victoria, Obando, Cartago, Villegas, Belmonte, Pereira, Nazadero, Gutiérrez, Santa Rosa, Guayabito, La Capilla, Campo Alegre, Chinchinar, Río Claro, El Arroyo, Villa María y Manizales. Esa era 31 estación de Cali hacia Manizales. Y al mediodía viajaba el tren, el que iba para Armenia. Subía a las 11 de la mañana y bajaba a las 2 de la tarde. Resulta que en el año de 1962 fue el problemita de los asustos en la carrilera. Se sentían pasos de mulas y cuando rastreaban. Nosotros nos volábamos porque nos daba miedo cuando eso existía don Bonifacio López en la carrilera, que era una persona que también tenía teorías y recuerdos de la carrilera. Lo mismo que el Alto de las Brujas. Por ejemplo, que hay una canción muy de los arrieros, como algo, ya al fin y al cabo, montañeta de los arrieros, que esta capela dice, ya se pusieron en marcha y se alejaron del pueblo, arriando grandes muladas se ven subir los arrieros. Los vemos que van deprisa porque se acerca el invierno y el camino está muy malo para llegar al soldadero. Entonces está el corito, pues que lo hacen allá, tiene otros dos versitos más. Los arrieros tenían que cargar, por ejemplo, con lo más esencial para el trabajo, la cabulla, las agujas, las calladoras, la peguilla. Y de ahí en adelante, pues, lo que más cargara, cantidad de cosas que se cargaban como lujos o recuerdos en el carriel, que cargaba la carta de la novia, el retrato, todas esas cosas así, que cargaban los dados, cargaban las agujas de arria, cargaban la carta de la novia. Esto es lo principal de un carriel. Y las agujas para coser la carga, arreglar el aparejo. Y aquí están las agujas de varios servicios. Esto no le puede faltar a uno el resto. Y que asustos sí los hay. Y digamos pues por ahí, que le dicen que un asusto, hay asustos sí los hay. Pues lo sabía en ese tiempo y tal. Los asustos ahora son muy diferentes. Porque ahora ya uno así cerquita, ya no madruga tanto, ni lo coge en la noche por ahí como era anteriormente. Eso ya cambió mucho. Yo conocí la historia del judío errante por parte de mis padres y de mis abuelos. Y según narraban ellos, contaban, dicen que el judío errante existió desde la época de Jesucristo. Dice que cuando Jesucristo estaba en la agonía, es que iba con la cruz o así, dice que le pidió a un tipo agua. Entonces que le dijo que no le daba agua a nadie, que más o menos puede ser en el término, que no le daba agua a nadie. Entonces que el Cristo es que le dijo que le daba, que si le atendía, le daba agua de salvación, lo que no le interesaba.
Entonces que después le puso un mágico problema. Entonces, que ¿para qué pedía eso? ¿Qué podía hacer? Entonces iba a andar maldito por todo el mundo. Entonces que el tipo le estaba amarrando unas sandalias. El tipo que hizo la pregunta. Entonces le andaron maldito y es el momento. Y es que ahí me había colocado una y es que salió con una sandalia en un pie y la bota en la mano. Y es que lo encuentra pues con esa sandalia y pidiéndole agua a todo el que se encuentra. Son muchas las historias de este personaje aquí en este municipio de Villa María Caldas y todas ellas tienen en común que es un espíritu destinado a vagar y a andar por el mundo luego de negar un trago de agua al mismo Jesucristo en su camino hacia la cruz. La leyenda es muy vibrante, fue un judío que se burlaba mucho del Señor en la calle en la amargura. El judío errante era un hombre en Pereira que lo ven caminando sin cesar y no puede parar porque viene codiciando las riquezas que hay sobre todo en la zona de Quimbaya y Risaralda. Entonces el Señor le dijo, anda, anda, maldito, maldito de mi padre. Tú andarás hasta la consumación de los siglos. Entonces es un hombre que anda vestido de negro, que no puede parar y es anda, 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 anda. El judío errante era un espíritu para nosotros, porque nosotros no veíamos sino las sombras. Resulta que una vez salimos nosotros a las 8 de la noche de Río Claro y por el segundo túnel nos asustaron, que era un espanto de un señor que lo cogió el tren. Por las carrileras del tren, por las veredas o en el mismo parque de aquí de Villa María Caldas se cuentan las historias de este personaje de leyenda, el judío errante. Estamos en una estación, en una de las estaciones que quedaba en la vereda del avión. Lo del judío errante era un personaje que le negó agua a Jesucristo, entonces quedó condenado de por vida a vagar y andar por el mundo, pero tiene muchas historias, más que todo por la carrilera, por los túneles, que aparecía una persona de negro.
Miren que Julio Hernández anda, no digo que pueda estar aquí, lo decían pues que voy a estar aquí hoy, mañana podía estar en Europa, en otra parte, y podía estar a mediodía o por la noche, y a otros nos metían eso pues como miedo, para que hiciéramos caso, para que fuéramos obedientes. Porque digamos si hay asustos, pero digamos que uno va, digamos, como me pasó a mí un día, iba en una mula cuando un asusto, y la mula no pasa por los asustos. Eran para ir las 8 de la noche y me tengo que volverme, porque eso llega, la mula comienza a orejear y a echarme para atrás y no la pasa a nadie. Entonces el único susto pues que pasé fue ese, y al otro día pasé por ahí y luego no había nada. Cuentan que ese judío errante entró en un desespero y lo ven caminando por muchas partes del mundo, es decir, es un mito que ha trascendido fronteras, no solamente se ha contado el judío errante en Colombia, sino también en países del área andina, en Europa y en la misma Asia también se habla de este mito del judío errante. Aquí en Villa María muchos años, muchas personas han contado que lo veían en el antiguo ferrocarril, que lo veían corriendo por los túneles desesperado. Dicen que un día estaba vestido con pieles, otro día estaba vestido muy elegante, otro día lo veían con capa negra, con hábito. Entonces es un mito bastante interesante, y lo que sí podemos decir es que las personas que lo han visto, que contaban que lo habían visto, todas afirman que el hombre tiene una cara muy triste, de desespero pues por esa condena que le dio el Señor a caminar errante por el mundo a lo largo de la eternidad. La idea de este personaje encuentra sus diversas representaciones en la tradición oral de la región cafetera, sobre todo caldense. Un espíritu destinado a errar sin descanso por el mundo, triste y desesperado sin poder detener nunca su marcha. El judío errante era un hombre en Pereira, que lo ven caminando sin cesar y no puede parar, porque viene codiciando las riquezas que hay, sobre todo en la zona de Quimbaya y Risaralda, en busca de los famosos poporos de Quimbaya Quindío. Del campo a la ciudad, en su continuo recorrido y devenir, en medio del paso del tiempo, la influencia de la tecnología y las nuevas formas de ver el mundo, parecen definitivamente haber perdido en el camino espíritus, mitos y leyendas como el del judío errante.
Ya la gente hoy en día, como en las ciudades, no se ve casi cosa como nos ocurrió a los que vivimos en el campo ahora tiempos. Pues no creen en los mitos y en los asustos y en las cosas. Uno le echa un cuento a un personaje ya hoy en día de la ciudad, esos cuentos que la gente se imagina. Nosotros que fuimos de finca y fuimos criados en finca, la verdad es que las cosas sobrenaturales existen. Se escuchaba mucho la patasola de la Madre Monte, de un espacio que tuvo mi pata, que se llama la tetona, la rodillona, el duende, los mohanes, las brujas. Y hubo un lugar por allá, por Barragán, Valle, que había un espanto que llamaban que el Sanquinsanquemos, que según se apareció de noche a los borrachos y a los que andaban por ahí buscando aventuras, y es que hay una estatura muy enorme de alta y el camino era en curvas, como en ese, y el hermano le bajaba dando pasos largos de vuelta en vuelta, no daba el camino, sino así pues, cortando. Que era lo último, ya se salía de la carrilera a andar todo lo que era el área de Villa María, asustar la gente. Pero con eso había más creencia que hoy. Éramos más creyentes y todo lo que nos decíamos teníamos que creerlo, porque era una realidad a la realidad de hoy en día. Dicen que cuando el río es bueno es que porque piedra lleva, ¿cierto? Porque yo soy un músico, eso es cierto. Pero hay unas que pueden haber existido, ¿cierto? Otras que son mitos, que son únicamente componentes que hace la gente para entretenerse, como pasaba con el Guyora, a meterle miedo a uno. Por ejemplo, cuando estábamos niños, a nosotros nos decían, no corra porque lo traga la tierra, y ahí mismo paraba uno en seco, frenaba. Que estaba corriendo, lo llevaba el diablo. Ahí está otra cosa que también le metía uno miedo. Hoy en día le dicen a un muchacho, no corra que lo lleva el diablo. Y dije, ¿dónde está? ¿Cómo es? Yo pienso que no existen, pero los mitos y las leyendas sí han sido muy importantes para la historia de nuestros poblados, porque ha sido también una forma de divertir a la gente cuando eran niños y vivían en las fincas. Era una forma de recreación, escuchar a los mayores contar estas historias. De pronto yo sí creo que aparezcan fantasmas y cosas así, cosas sobrenaturales sí pueden existir, pero los mitos como tal yo pues personalmente no creo en ellos. Era una persona alta, morena, de cabello largo y barba larga, y unas uñas largas en los pies, él andaba a pie limpio. Las uñas también eran largototas. Andaba, como te dijera, andaba no de vestido, sino como con una piel. Se cubría con una piel. Y pasaba la carrera, entonces lo sentíamos porque era como... sacudía el delantal, la piel. Entonces nosotros nos volábamos y a lo último no nos volvimos a volar de las granjas. Entonces el director nos dijo, la próxima vez que ustedes se vuelen mellizos, quedan allá con el judío errante. Y ya nos comenzamos a portar bien hasta que nos formamos. Las leyendas, mitos y tradiciones de un pueblo se narra mediante la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Es la comunicación que establece una persona con otra y le va contando esas historias. Continuamos nuestro camino dejando evidencia y registro de historias de leyendas y de mitos que han enriquecido nuestros saberes, cultura e idiosincrasia. Seguimos buscando el mito.